Sistema Radio Lobo presenta. Sistema Radio Lobo presenta. Enlace Estatal. Con la información generada hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Enlace Estatal. Le presento los titulares del día de hoy. Alertan por fuertes lluvias en el estado. No habrá decomisos de carros por falta de placas nuevas. Innegociable bajar año del camión, eso lo asegura Jauregui Moreno. Y pese a presencia de viruela símica, no suspenderán acciones de fiestas patrias. Este es el enlace principal de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Enlace Estatal. Bienvenidos. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven desde los distintos municipios a donde llega Cosmocable por el canal 60 y al resto del estado que nos ve desde Facebook en Lobo TV Chihuahua y a quienes nos escuchan desde Ojinaga por la Qué Buena en la 97.7. También a quienes nos ven o nos escuchan desde nuestra aplicación. Si no la tiene, descárgala. Está tanto para iOS como para Android. Se llama El Lobo Stream para que le acompañemos a cualquier lugar a donde usted vaya, o también desde nuestra página web oficial con las mismas funciones que la aplicación lobotv.com.mx. Recuerde que nos puede enviar sus mensajes directamente aquí en el video, en los comentarios en Facebook o en los mensajes directos también en Facebook. Nosotros iniciamos con las noticias. Bueno, antes que nada, ante la posible presencia de las fuertes lluvias en el territorio estatal, este martes fue emitida la alerta amarilla por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Esto ya que las precipitaciones por encima de 50 milímetros en lluvias que se registrarán en un lapso de 24 horas. Sin embargo, viernes y sábado las posibilidades descenderán, según lo dio a conocer el titular de Protección Civil, Luis Corral Torres Dey. Esta lluvia atípica se debe a la causa de una baja presión que viene desde el sur del país. Asimismo, exhortó a la población a tener cuidado y contar con una mochila de emergencia, así como el seguir las indicaciones, al igual que mantenerse informado por los diferentes medios de comunicación y fuentes oficiales, con el fin de conocer las rutas más rápidas a su domicilio. En este caso, pues son lluvias, como lo mencionaron ya los meteorólogos, en gran parte del estado, incluyendo Chihuahua capital. Es importante también tener preparado un plan desde el ámbito familiar, es decir, si salgo de mi trabajo rumbo a mi casa, qué avenidas voy a pasar, si sé que hay lluvias, qué otras rutas alternas puedo tener. El saber que en el domicilio, si tengo bloqueados o basura en el patio, vamos a tener mayor acumulamiento de agua, evitar arrojar basura. La información completa la tendremos más adelante con Jimena Jiménez en la información del clima. En otras noticias, debido a que la ley señala que es debido a una infracción la falta de placas nuevas, el titular de Subdirección de Vialidad, César Comava, señaló que la falta de los metales que debieron haber sido cambiados recientemente, recordemos que está un máximo de unas 2 semanas, poco menos de 2 semanas, hasta el 31 de este mes, no es motivo para decomisar la unidad. Es muy importante esto que le estoy diciendo. Sin embargo, de no contar con algunos trámites o bien cometer una serie de irregularidades, se procederá al retiro de la unidad automovilística. El funcionario señaló que en casos donde los guiadores no cuenten con requisitos como lo es el seguro, o bien no respeten las leyes de tránsito como es el caso de no respetar el semáforo en rojo, se procederá a enviar a los corralones a las unidades. Asimismo, señaló que en materia de montos, esto es establecido por parte del área de recaudación de rentas, ya que lo único que se aplica por parte de las unidades es la papeleta. Comava señaló que esto no es una cacería, así lo dijo, ya que lo que se hace es cumplir con toda la ley. Por otra parte, fue cuestionado respecto a si se aplicará el protocolo de solamente elementos femeninos pueden detener a conductoras femeninas, por lo que se le deberá de aplicar en ese caso lo de las placas. No tenemos por qué decomisar un vehículo porque traiga las placas vencidas, a menos que traiga un conflicto mayor, entonces sí tendríamos que hacerlo, pero por lo pronto no se les va a detener, o sea, probablemente ni detener la placa, o sea,
nomás se le va su papeleta de infracción y hasta ahí llegamos. ¿De cuánto hacía el costo de esta? No tengo idea. La infracción, no tengo idea, pues está manejando que alrededor de 5,000 pesos, 4,000 y cacho o algo así. Ese ya es de recaudación de renta, no es de nosotros. Entonces, pues ahí lo único que aplicamos es la papeleta y van a recaudación. Al hacer la liquidación de su infracción, por lo que la hayamos detenido nosotros, le sacan la replaqueo y bueno, ya eso lo aplican. Y hablando de la situación de vialidad, en otro orden de ideas, no habrá negociaciones en el tema del año del camión. Esto lo afirmó el secretario general de gobierno, César Gustavo Jauregui Moreno, ya que urge camiones que den un mejor servicio a la ciudadanía. Lo anterior luego de dar a conocer que en breve sostendrán una reunión con empresarios para dar a conocer el motivo de esta decisión. Ante esto, el funcionario afirmó que este es uno de los dos compromisos que se tiene que centrar en la modernización del transporte público, siendo la otra en la que se cumpla con las rutas. Esto ya que existen muchas donde hay un déficit, señalando que debido a que la pandemia, algunas rutas dejaron de ser funcionales debido a que no había suficientes personas que abordaran las rutas. Jauregui Moreno recalcó que urge que los camioneros mejoren el servicio, destacando que están comprobado que cuando hay unidades modernas se mejora el servicio de transporte. Yo quiero recordarles que si mejoramos el transporte de personal, si hacemos un transporte digno de personal, vamos a beneficiar con mejor calidad de vida a cientos de miles de trabajadores en el estado. Esto es importante hacerlo. ¿Es innegociable el requisito? ¿Va a ser innegociable este requisito del año camión? Pues claro que sí es innegociable, porque está establecido en la ley, porque está comprobado financieramente que funciona y opera. Aquí en la ciudad de Chihuahua hay un 70% del parque vehicular en lo que se refiere a los camiones de ruta que cumplen con el año camión perfectamente. Hay otro porcentaje menor que no lo cumple y que vamos a dar plazos, etcétera, para que se haya. Es momento de ir con mi compañera Jimena Jiménez a la información del clima. Hola, ¿qué tal, Paulina? Es un gusto saludarte a ti y a la audiencia nuevamente en este martes, esperando que se encuentren de lo mejor. Nos vamos directamente con la información del clima, donde para este día, debido a la llegada del monzón mexicano sobre el noroeste del país, en interacción con un canal de baja presión, divergencia en altura y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, favorece a nuestro estado con ambiente templado a cálido por la mañana, de caluroso a extremadamente caluroso, como sabemos, por la tarde en la mayor parte de la región, así como temperaturas de frías a frescas matutinas en parte de la zona serrana. En cuanto a nuestro cielo, tenemos cielo parcialmente nublado con viento de 2 a 15 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 45 kilómetros por hora en la mayor parte de la región. Le platico nuestro pronóstico de lluvias para este martes, de moderadas a puntualmente fuertes en municipios como Madera, Huachochi, Jiménez, Ojinaga y Chihuahua, para que tomen sus debidas precauciones, debido a que las lluvias podrían estar acompañadas de posible caída de granizo, descargas eléctricas y vientos fuertes previos a la lluvia. Dicho esto, entonces, nos vamos a las temperaturas pronosticadas para el estado de Chihuahua. Será Juárez con una máxima de 32 y mínima de 23. Chihuahua, 25, mínima de 20. Aldama, 26, mínima de 20. Camargo, 28, mínima de 21. Jiménez, 28, mínima de 19. Ojinaga, 30, mínima de 23. Guerrero, 26, mínima de 14. Madera, 24, mínima de 15. Huachochi, 22, mínima de 11. Y para Santa Bárbara, 26, mínima de 15. Las temperaturas pronosticadas para el estado de Chihuahua para este martes, como vemos, temperaturas agradables en la mayor parte de la región. Tenemos pronóstico de lluvias durante toda la semana, debido a que tenemos el ingreso de un nuevo frente frío, se prevé en la semana, igual estaremos publicando información. Que tenga un excelente día y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. Regresamos con más información en Enlace Estatal. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos para que México viva. En todas partes, ponte Exa, Exa, y déjate atrapar por la música que más te gusta.
Porque solo en Exa FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes. Ponte Exa. Ponte Exa. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea, es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Pídalo al 411-1858. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el placer de vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. Exa FM 100.9. Con la aplicación de Pagaphone, puedes cobrar tus remesas y envío de dinero desde tu celular y disponer de tu dinero en cualquier cajero automático con tu tarjeta Platino Pagaphone. Regístrate en Pagaphone es súper fácil. Lo único que necesitas es tu celular y tu INE o IFE. Desde tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones Google Play o App Store y busca Pagaphone, donde podrás descargarla. Cuando hayas descargado la aplicación, selecciona Regístrate y completa los datos. Luego solicita tu tarjeta Platino Pagaphone y llena un sencillo formulario. Una vez completado tu registro, recibirás tu tarjeta Platino Pagaphone de manera gratuita al domicilio que nos brindaste. Noticieros de Sistema Radio Lobo presenta Por la Mañana. Entrevistas, noticias, comentarios, cultura y la información al instante. Por la Mañana. Continuamos con más información en Enlace Estatal. En todas partes. Ponte Exa, Exa. Y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en Exa FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes. Ponte Exa. Ponte Exa. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea, es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Pídalo al 411-1858. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el placer de vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. Exa FM 100.9. Con la aplicación de Pagaphone, puedes cobrar tus remesas y envío de dinero desde tu celular y disponer de tu dinero en cualquier cajero automático con tu tarjeta Platino Pagaphone. Regístrate en Pagaphone es súper fácil. Lo único que necesitas es tu celular y tu INE o IFE. Desde tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones Google Play o App Store y busca Pagaphone, donde podrás descargarla. Cuando hayas descargado la aplicación, selecciona Regístrate y completa los datos. Luego solicita tu tarjeta Platino Pagaphone y llena un sencillo formulario. Una vez completado tu registro, recibirás tu tarjeta Platino Pagaphone de manera gratuita al domicilio que nos brindaste. Noticieros de Sistema Radio Lobo presenta Por la Mañana. Entrevistas, noticias, comentarios, cultura y la información al instante. Por la Mañana. En todas partes. Ponte Exa, Exa. Y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en Exa FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes. Ponte Exa. Ponte Exa. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea, es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Pídalo al 411-1858. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el placer de vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. Exa FM 100.9. Continuamos con más información en Enlace Estatal.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Enlace Estatal. Continuando con las noticias, luego de que se detectaran dos casos de viruela símica, se descartó por parte del gobierno del estado el suspender las acciones por fiestas patrias. Según lo dio a conocer el titular de la Secretaría General de Gobierno, César Gustavo Jáuregui Moreno. El funcionario señaló que existen varios puntos, por lo que no es lo mismo la viruela que el coronavirus. Destacó que los síntomas son diferentes y mientras que los contagiados de COVID-19 pueden salir a la calle, quienes vivieron la viruela saben que se deben de internar en un hospital o bien en su domicilio. Esto fue lo que dijo. Cabe recordar que tanto la festividad del Día del Grito como la del desfile de Independencia se había llevado de forma restringida con el fin de evitar un contagio. Sin embargo, luego de dos años fue abierta al público en general para estas próximas fechas. Es una enfermedad distinta a la pandemia. Es una enfermedad que se contagia prácticamente al tener contacto directo con la persona que ya tiene la viruela. Yo creo que todos nos dio varicela, bueno, a los más viejitos nos dio varicela, a muchos de ustedes no. Y es una enfermedad que no permite al enfermo estar en la calle. Entonces, quien se enferma de varicela, de esta enfermedad, tiene necesariamente que estar en un hospital o en su casa, porque los síntomas no le permiten, como en el caso del COVID, andar desperdigando el sin él siquiera estar enterado de que está contagiado. Que bueno, sobre más invitaciones, invitaron al foro de competitividad del 24 al 25 de agosto. Se llevará a cabo el foro de competitividad edición 2022, el cual tiene como fin obtener nuevas herramientas tecnológicas para implementar la vanguardia y adquirir una guía clara de expertos en tecnología aplicada, la cual tendrá como sede el Centro de Convenciones y Exposiciones aquí en la ciudad de Chihuahua. Según Óscar García Martínez, presidente del Centro de Competitividad Chihuahua, este evento se llevará a cabo de forma híbrida, con un horario de 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. En el primer día y en el segundo día, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, un poquito menos. Destacó que el costo será de 1,490, mientras que para estudiantes se tendrá un costo de 300 en modalidad virtual y 500 en modalidad presencial. Básicamente el costo son 1,490 pesos el costo del foro. Esto es para los dos días, incluyendo noche del primer día. Y aquí quería hacer mención de algo. Recordemos que el Centro de Competitividad somos una organización de la sociedad sin fines de lucro. Entonces, si nosotros vemos lo que cuestan unos foros de competitividad o foros de este tipo, pues lo vemos en 5,000, 6,000 pesos y nada más es un medio día o cosas por el estilo. Realmente esto ha sido un esfuerzo muy importante. Gracias al empresariado en Chihuahua que nos ha apoyado fuertemente. Además, en su segunda edición fue presentada la agenda de actividades de la Expo Feria Productos Regionales en Amiquipa, en donde en apoyo con el gobierno del estado y Canaco se logrará realizar este evento, según fue dado a conocer por parte de Eric Gabriel Loya Ruiz, rector de la Universidad Tecnológica, quien dijo que para esta feria se cuenta con proyectos que están explorando ahorita, que en muchos de los casos son proyectos derivados de la manzana, ya que esta zona es una de las consideradas más grandes de la región. Esta convocatoria fue lanzada para jóvenes estudiantes de la universidad, quienes han presentado cerca de alrededor de 30 proyectos. Esta feria se lleva a cabo el día 19 de agosto en la Plaza del municipio de Namiquipa. Este viernes 19 de agosto, iniciando con la inauguración a las 12 del día en la Plaza del Terrero Namiquipa, pues contamos con más de 30 proyectos ahorita inscritos, proyectos que van desde la innovación agrícola, que ahorita nos va a comentar el jefe de la carrera, proyectos de emprendimiento, proyectos con innovación, pues algo. Para adelantarles un poco, tenemos un proyecto de vino que ganó la medalla de plata en un evento internacional en Francia, donde los viñedos están ubicados en Amiquipa.
Vámonos a una ligera pausa, no sin antes pasar con mi compañera Jimena Jiménez a la información nacional. Noticias de nuestro país en Enlace Estatal. En información nacional, el Instituto Nacional Electoral comunicó que para su propuesta del año 2023 solicitará a la Cámara de Diputados más de 14 mil millones de pesos debido a la organización de las elecciones en Coahuila y el Estado de México. De acuerdo con el Instituto, esto también se suma al arranque del proceso de renovación presidencial, más 4 mil millones de pesos adicionales para una eventual consulta popular. Lo anterior fue ratificado por la consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto 2023, quien detalló que los 14.439.64 millones de pesos representan tan solo 20 centavos de cada 100 pesos que gastará el gobierno federal. Esta solicitud fue presentada durante la presentación de las cifras de anteproyecto del presupuesto 2023 y los consejeros señalaron que es para garantizar la renovación de los poderes públicos en las elecciones del 2023 y para el ejercicio pleno de sus actividades. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer lunes se detuvo entre los límites de Los Mochis y Culiacán, Sinaloa, a 6 jefes de grupos criminales que participaron en los bloqueos carreteros y quema de vehículos que se registraron este fin de semana en Tijuana, Baja California, y advirtió que las detenciones seguirán. En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que ya se han detenido a varias de las personas de grupos criminales que participaron en estos hechos. Durante su conferencia de lunes, el presidente López Obrador confirmó que este viernes, junto con el Gabinete de Seguridad, estará en Tijuana, Baja California, tras los hechos de violencia que se registraron. El mandatario federal dijo que se debe de mantener como hipótesis que esos actos tuvieron que ver con cuestiones políticas. Un video que circula en redes sociales causó conmoción, pues en la grabación se observa a un grupo de niños capacitarse ante situaciones de riesgo como una balacera. La simulación ocurrió en Fresnillo, en el estado de Zacatecas. La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Fresnillo impartió el curso Simulación de Situación de Riesgo a niños de la localidad, en el que menores aprenden a cómo protegerse durante un tiroteo. Los pequeños acudieron a la Biblioteca del Mineral para realizar el simulacro que forma parte del curso de verano Mis Vacaciones en la Biblioteca de Fresnillo. El curso es impartido por agentes de proximidad social de la Policía Municipal en coordinación con la Dirección Local de Bibliotecas Públicas. Autoridades trabajan en un nuevo plan para rescatar a los mineros atrapados en el Pinabete tras el incremento del nivel de agua en la mina, el cual supera lo registrado cuando ocurrió el accidente. La estrategia intentará contener el flujo de agua hacia el socavón que se aceleró desde la madrugada del pasado domingo. He dado instrucciones para que se refuerce todo el plan. No vamos a dejar de trabajar para rescatar a los mineros, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. El nuevo plan tiene como fin evitar que ingrese más agua en el Pinabete, donde los mineros extraían carbón, en el poblado de Agujita, explicó la titular de Protección Civil, Laura Velázquez. Informó para Enlace Estatal, Jimena Jiménez. Regresamos con más información en Enlace Estatal. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com. Canseco Online por Lobo TV, el programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco, de lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV.
acrecienta los beneficios del magnesio, de la cabeza a los pies. Una tableta al día promueve la energía celular, la salud del corazón, una buena función muscular y un estado de ánimo equilibrado. El magnesio evita el insomnio, deterioro de memoria, calambres, espasmos y huesos débiles. Magnesio, simplemente magnífico. 100% natural. Pídalo al 411-1858. Es la ley 102.5, la mera mera, la que a ti te gusta, cubriendo Ojinaga, Presidio y la región. Aquí el dominio solo es de la ley 102.5. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural, es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Ani tiene la dosis exacta. La dosis exacta. En XFM 100.9. Sí, ahora aquí, en Lobo TV. Martes y jueves a las 4 de la tarde. ¡Te espero! No busque más. Tenemos el departamento amueblado que necesita. Dos recámaras, menaje, vigilancia, estacionamiento y servicio de limpieza. Tarifa especial en renta de una semana o más. Departamentos Misión le ofrece también habitaciones tipo hotel desde 400 pesos por noche. Llámenos y reserve al 415-0364 o venga a verlos en Ojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. XFM presenta El Exámetro con Juan Carlos Nájera. Las 10 mejores canciones de la gran cadena EXA. Bienvenidos al Exámetro. Todos los sábados a la 1 de la tarde. XFM 100.9. Continuamos con más información en Enlace Estatal. Vámonos con notas un poco más nacionales, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que tras la violencia de la semana pasada en 4 entidades federativas, hay gobernabilidad en el país. Esto fue lo que dijo. Además de que acusó a sus adversarios de llevar a cabo campañas de manipulación y propaganda contra su propio gobierno. Dijo, decirle al pueblo de México que estén tranquilos, que hay gobernabilidad, hay estabilidad y al mismo tiempo hay un interés de nuestros adversarios de magnificar las cosas y de hacer un periodismo sensacionalista amarillista. Esto fue lo que explicó. Y decirle al pueblo de México que estén tranquilos, que hay gobernabilidad, hay estabilidad y al mismo tiempo hay un interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas, de hacer periodismo amarillista, sensacionalista. Así estuvo el fin de semana. Esto fue viernes. 62, sábado y domingo. Fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios. Sin embargo, por la propaganda, la percepción es otra.
Por su parte, el secretario Ricardo Mejía Verdeja dijo que en el caso de Ciudad Juárez responde a un patrón más de carácter local entre organizaciones o grupos muy arraigados en Juárez, que siempre que hay algún evento en centros penitenciarios hacen reacciones, y hoy dijo fue evidentemente mayor y muy lamentablemente que hayan emprendido acciones en contra de la población civil, pero ya varios de ellos están detenidos y sometidos a la autoridad correspondiente y seguramente habrá más al respecto. Esto fue lo que dijo. El caso de Ciudad Juárez responde a un patrón más de carácter local, ahí entre grupos muy arraigados en Juárez, que siempre que hay algún evento en centros penitenciarios hacen reacciones. Hoy fue evidentemente mayor y muy lamentable que hayan emprendido acciones contra la población civil, pero ya varios de ellos están detenidos, ya están sometidos a la autoridad correspondiente y seguramente habrá más al respecto. Al final del día es usted quien tiene la última palabra y su opinión en este tipo de asuntos. En otras noticias, pero continuando con seguridad, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, señaló que la interconectividad entre la plataforma Escudo Chihuahua, como también se le conoce PECU, a cargo del municipio de Chihuahua, y la plataforma Centinela se encuentra más que asegurada. Gilberto Loya dijo que tiene una excelente coordinación con todos los directores de la Policía Municipal en la entidad. Sin embargo, con el comandante Julio César Salas existe además una gran amistad, pues durante mucho tiempo formaron parte de la misma corporación. Tenemos una coordinación natural, transparente. Yo te puedo decir que sí, con todos los jefes de policía tengo muy buena coordinación, pero con el jefe Salas no solo tengo una muy buena coordinación, tengo una muy buena amistad con él de muchos años de conocernos. Él fue subdirector conmigo. La verdad es que a mí me dio mucho gusto cuando lo nombran titular de Seguridad Pública, director de Seguridad Pública aquí en el municipio de Chihuahua. Y la verdad es que no solo en eso, además de eso, pues él sigue siendo parte de mi equipo, ¿no? Es decir, fue parte de mi equipo y mucho del equipo que me acompaña y mucho del equipo que está con él, éramos un mismo equipo hace unos años, ¿no? Entonces la comunicación es transparente, es horizontal y creo que la lógica tecnológica de apertura de ambas plataformas para poderse interconectar está más que asegurada. Es momento de pasar a una pequeña pausa, no sin antes comunicarnos con mi compañero Gerardo Medrano a la información internacional. Información del mundo. Información del mundo. Lo más relevante en Enlace Estatal. Muy buenas tardes en Información Internacional. China anunció que organizó nuevos ejercicios militares alrededor de Taiwán, donde 5 legisladores de Estados Unidos realizan una visita, 2 semanas después de la que hizo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que desencadenó la ira de Pekín. El 15 de agosto, el Ejército Popular de Liberación de China organizó una patrulla de preparación para el combate conjunto de servicios múltiples y ejercicios de combate en el mar y en el espacio aéreo alrededor de Taiwán. Lo anterior fue indicado por fuentes militares de China. La delegación estadounidense llegó el domingo por la noche a Taiwán y se reunió con la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen. Esto según la embajada de facto de Washington en Taipei. Estados Unidos desarrollará en 30 años un cinturón de calor extremo, que irá desde el estado de Luisiana al sur del país hasta el lago Michigan en el norte, atravesando la región del medio oeste del país, según un nuevo informe publicado este lunes. Esta zona, hogar de más de 100 millones de estadounidenses y que cubre una cuarta parte del país, experimentará al menos un día de calor extremo en el año 2053, con una temperatura percibida de más de 51 grados centígrados, según este informe de la organización sin fines de lucro First Street Foundation. Actualmente, este es el caso de unos 500 condados de Estados Unidos con unos 8 millones de habitantes. Sin embargo, en 3 décadas, esto afectará a más de 1000 condados, especialmente en los estados de Texas, Luisiana, Arkansas, Missouri, Illinois, Iowa, Indiana e incluso el sur de Wisconsin. El consumo de tabaco pasó de 28% en el año 2000 a 16% en 2020 en América, y el 96% de la población está protegida por al menos una medida de lucha antitabaco, pero los cigarrillos electrónicos son una amenaza. Esto según un informe de la Organización Panamericana de la Salud.
El informe sobre el control del tabaco para la región de las Américas 2022, presentado este lunes en Brasil, informa que el consumo de tabaco cayó a 16.3% en 20 años y se espera que sea del 14.9% para el 2025, con lo cual la región cumpliría la meta de reducirlo en un 30% fijada por la Organización Mundial de la Salud para esa fecha. Chile es el país donde los adultos consumen más tabaco, con un 29.2%, seguido de Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Cuba. Panamá es el que menos consume, con el 5.0%. Escocia se convirtió este lunes en el primer país en todo el mundo en declarar el acceso gratuito a los productos para la menstruación como tampones y toallas sanitarias. Con la firma de la nueva ley, que se hizo efectiva este lunes, la nación británica busca proteger el acceso sin costo a esos productos sanitarios. La nueva legislación, conocida como la Ley de Productos para la Menstruación, señala que consejos públicos e instituciones educativas deben crear métodos para hacer disponible de forma gratuita estos productos. Desde el 2017, en ese país se han invertido cerca de 30 millones de dólares para promover tampones y toallas sanitarias en sitios públicos. George Nicholson, quien dirige la organización británica A-Girls, que busca que se den de forma gratuita estos productos en todo el Reino Unido, le dijo a la BBC que la organización había realizado un estudio antes de la pandemia, que indicaba que una de cada cuatro mujeres en Escocia se había enfrentado a la pobreza menstrual en algún momento. Informó para Noticiero Radio Lobo, Gerardo Medrano. Regresamos con más información en Enlace Estatal. Popular por sus chinampas y trajineras, Xochimilco es uno de los lugares turísticos preferidos por los viajeros que visitan la Ciudad de México. La limpieza de sus canales y el mejorar la calidad del agua ha sido una problemática a resolver desde hace años. Un grupo de científicos mexicanos ha desarrollado un sistema único de nanoburbujas que se instala en la trajinera. Los rayos del sol activan una bomba que envía nanoburbujas al agua, oxigenándola y eliminando contaminantes. Esto protegerá la flora y la fauna típicas de este bello lugar. Si los resultados de este sistema son... CentralFMEquilibrio.com. Conéctate con Pedro Ferriz de Con. Tú te enteras de las noticias antes que yo, pero juntos podemos entender todo aquello de lo que te informas. De lunes a viernes a las 5:45 de la mañana por Lobo TV. Y en Facebook por Lobo TV Chihuahua. Las trajineras de Xochimilco. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones del Sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La Ley 102.5. La Qué Buena 97.7. Ojinaga. XFM 100.9. El Lobo 106.1 y Lobo TV. Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1 en el Lobo Stream. Bájala ahora. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003 y una amplia sala de junta por hora, renta por hora o por días. Informes al 433-3003, Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com. Consulta la 433-3003. Buen ritmo. Que truene, recio la banda, que voy a dar serenata. En tu programa, Norteñísimo. Otra y estamos contentos.
sin Mariana no hay mañana. Lunes a viernes, 11 de la mañana. Aquí en XFM 100.9. ¿Amaneces cansado, no rindes en tu día, no te motiva a hacer ejercicio? Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo Trienen. Alimenta tus células, energiza tu vida. 100% natural. Pide Trienen llamando al 411-1858. Continuamos con más información en Enlace Estatal. En otras noticias, el gobierno del estado informa que la salud de la gobernadora María Eugenia Campos Galván evoluciona de manera favorable, acorde a lo esperado médicamente tras su intervención quirúrgica practicada el pasado domingo para atender la hernia hiatal y reflujo gastroesofático que padecía. Este lunes el doctor Héctor Romero Talamás se encuentra estable, de buen ánimo e incluso ha empezado a caminar. Ella está estable, vamos a tiempo con las maniobras de recuperación dentro de lo esperado. Ya iniciamos la primera fase en lo que corresponde a la ingesta de alimento. Está deambulando y se encuentra de buen ánimo. Vamos bien. Esto fue lo que dijo. Además, el secretario de Gobernación de Gabinete, Luis Gerardo Serrato Castel, confirmó que la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, salió muy bien de la operación y permanece en recuperación en el hospital privado de aquí de la ciudad de Chihuahua. Aseguró que actualmente permanece en su habitación descansando y se reincorpora a sus labores cuando el médico lo indique. Muy bueno, salió muy bien, gracias a Dios, toda la operación. Está ella ya en su habitación, descansando y va todo muy bien. ¿En qué hospital fue la operación? En un hospital particular de aquí de la ciudad. Perfecto. ¿Cuándo se reincorpora a sus labores? Vamos a esperar, esas indicaciones las va a dar el médico. Pero lo que tome y lo que requiera para recuperarse, con eso será. Además, el fiscal general del estado, Roberto Javier Fierro Duarte, indicó que esta semana solicitarán ante el Tribunal Superior de Justicia fecha para la segunda audiencia masiva en contra de la empresa Aras Investment Business Group. Dijo que aún no se tiene cuántas denuncias se podrán judicializar en el siguiente bloque. Sin embargo, aseguró que al menos se contemplarán 300 querellas, el mismo número de víctimas que se incluyeron en la primera audiencia masiva. Veamos cuántas, pero sí son, al menos van a ser las mismas por lo pronto, todavía no estamos en pláticas con eso y pensamos que esta misma semana solicitamos audiencia para... ¿Usted considera que... En otras noticias, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Jesús Villalobos Quión, ha colocado a sesión del Consejo Universitario a fin de resolver los asuntos académicos y administrativos pendientes, así como expedir la convocatoria para la renovación de la rectoría, sesión que se desarrollará el próximo viernes 19 de agosto del año en curso, en punto de las 10 horas en la sala del Consejo del Edificio de Rectoría. El proceso de renovación de la máxima autoridad de la UACH se desarrollará de manera transparente e incluyente de cara a las y los universitarios, quienes a través de sus representantes participarán en esta importante decisión. Vámonos hasta Cuauhtémoc, donde José Juan Basunartea, director del DIF municipal, informó sobre la conferencia El amor es más fuerte que el dolor, a cargo de Dina Favela, que ayudará a los asistentes a afrontar los duelos y vivir con fortaleza. Se llevará a cabo este martes 16 de agosto a las 7 de la tarde en el Museo de la Ciudad, ubicado en el Parque Mirador. La entrada de esta plática de tanatología es completamente gratuita. Dina Favela mencionó en entrevista que sobre la muerte hay muy poco que decir y su mensaje versará sobre la vida y cómo enfrentarla después de una pérdida muy significativa. Comentó que el mensaje será de beneficio para todos, incluso para quienes no han vivido un duelo o para las personas que hace muchos años perdieron a sus seres queridos y no han superado el hecho.
En otras noticias, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, en coordinación con la Presidencia Municipal de Cuauhtémoc, a través del Instituto de Cultura de Cuauhtémoc y Grupo La Norteñita, invitan a participar en el Festival Omaguari, Encuentro de las Naciones Hermanas, el cual contará con diversas actividades que fomentan las costumbres y tradiciones originarias que se realizarán del 19 al 21 de agosto a partir de las 8 de la mañana en la plaza principal, frente a la presidencia municipal de Ciudad Cuauhtémoc. Lo anterior con el objetivo de promover, proteger y celebrar las culturas de los pueblos indígenas de México, este festival brinda una serie de expresiones artísticas y culturales, además de venta de manualidades, productos gastronómicos, textiles, entre otros. En Parral, luego de la llegada de que llegaran a la opinión pública una serie de declaraciones infundadas en el tema de la retención de documentos para el cobro de multas, el gobierno de Parral informó que el pasado viernes Cabildo autorizó dar el primer paso para regularizar tal situación. En este sentido, el municipio de Parral establecerá coordinación con el gobierno del estado para lograr un convenio que asegure el cobro de las infracciones no cubiertas por faltas de vialidad y tránsito por medio de la Secretaría de Hacienda. La siguiente etapa del proceso es principalmente la de reformar los reglamentos municipales con el fin de que estos estén en armonía con las leyes estatales y federales en torno al cobro de este tipo de sanciones y la disposición de documentos de circulación. Además, también en aquel municipio, en Hidalgo del Parral, el heroico Cuerpo de Bomberos de Parral extiende una invitación a todas las familias parralenses para que disfruten del primer desafío Rally de Fuego, una competencia donde cerca de 8 equipos demostrarán sus habilidades y destrezas para realizar distintas maniobras en servicio de rescate. Dicho evento perteneciente a los festejos por el Día del Bombero, celebrado en México el 22 de agosto, dará inicio en punto de las 10 de la mañana de este miércoles 17 de agosto, teniendo como sede el Estadio Valente Chacón Vaca. El circuito de 5 habilidades que ahí se desarrollarán por los participantes podrán ser observado por todos los asistentes. Adrián Peña Valles, comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos, informó que hasta el momento se encuentran inscritas para participar las brigadas Pemex, Cuanzamex, Duraplay, Duraplay, Grupo México Unidad Santa Bárbara, Cruz Roja y la propia del departamento a su cargo. Con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial, no se vaya que queda más información. Regresamos con más información en Enlace Estatal. Departamentos Misión. Dos recámaras, menaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. El Lobo Online. Streaming live on www.ellobo106.com. Chihuahua's number one hit music station. El Lobo 106.1. All the hits, all the prizes. El Lobo. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo en el Lobo Stream, la aplicación que reúne todo. La Ley 102.5, la Qué Buena 97.7, Ojinaga, Exa FM 100.9, el Lobo 106.1 y Lobo TV, Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1 en el Lobo Stream. Bájala ahora. En todas partes, ponte Exa, Exa, y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en Exa FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes, ponte Exa. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el Placer de Vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. Exa FM
100.9. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias. Canseco Online por Lobo TV, el programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco, de lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. Es la ley 102.5, la mera mera, la que a ti te gusta. Ojinaga, Presidio y la región. Aquí el dominio solo es de la ley. 102.5. Continuamos con más información en Enlace Estatal. Es momento de ir con mi compañero Oscar Félix a la información de los espectáculos. Ahora, los espectáculos en Enlace Estatal. Ahora, los Los fanáticos de DC claman por el regreso de Henry Cavill como Superman. Sin embargo, con la entrada de Discovery, Warner Brothers parece no tener cabeza para nuevos proyectos. Ante ello, se han filtrado reportes que sugieren que el actor que daba vida a El Hombre de Acero fue contactado por Marvel para interpretar un nuevo villano del universo cinematográfico de Marvel, particularmente para la segunda temporada de la serie de Loki. Y aunque no se ha mencionado un personaje, todo indica que podría interpretar a Hyperion, personaje que es considerado como el Superman de Marvel. Varias cuentas de filtraciones han mencionado una reciente elección de casting para Loki 2, señalando que es un actor muy importante, además de que se ha mencionado la palabra super. Esto sumando a algunos reportes de que Cavill está en conversaciones con Marvel, sugieren que esto podría ser un hecho. Hyperion es un Eternal y, al igual que Superman, puede volar, tiene fuerza y energía superhumana. Ya se encuentran disponibles las primeras imágenes de Rosalina, la comedia romántica de 20th Century Studios protagonizada por Carly Dever, que se estrenará muy pronto exclusivamente en Star Plus. Rosalina es un giro fresco y cómico de la clásica historia de amor de William Shakespeare, Romeo y Julieta, contada desde la óptica de Rosalina, Carly Dever, la prima de Julieta, quien además resulta ser el reciente interés amoroso de Romeo, con el corazón roto cuando Romeo conoce a Julieta y comienza a ir tras ella. Rosalina planea frustrar el famoso romance para recuperar a su chico. Si eres aficionado al cine francés o a esas intensas historias románticas, Los años más bellos de una vida es para ti. El reconocido cineasta francés Claude Lelouch estrenó en 1966 el gran clásico Un hombre y una mujer, que relata la historia de amor entre Anne y Jean-Louis, interpretados por los entonces actores jóvenes Anouk Aimée y Jean-Louis. 20 años después, en 1986, Lelouch le dio continuidad a los personajes a través de la película 20 años después. Ahora el realizador estrena Los años más bellos de una vida, la tercera y última película sobre estos personajes. La trama es sobre un hombre y una mujer quienes viven una pasión, historia de amor, pero después cada uno sigue por caminos separados, con 20, 50 nietos. Ante la popularidad que ha ganado la acción de arrojar sobre el escenario peluches de una reconocida cadena de farmacias, diversas páginas de fans de Rammstein comienzan a movilizar mensajes en los que solicitan no aventar estos peluches y otros objetos durante los shows que la banda alemana tendrá en México los días 1, 2 y 4 de octubre en el Foro Sol de la Ciudad de México, como parte de su gira Stadium
Tour, postergada 2 años por la pandemia, a través de redes sociales, estos grupos de fanáticos de Rammstein en México como Rammstein Shop México han explicado que una de las principales razones para pedir a otros fans que no arrojen peluches es que se contempla que la banda, encabezada en voz de Till Lindemann, filmará en su visita en territorio mexicano parte de lo que será su nuevo DVD, como lo han hecho en París y en Nueva York, por lo que apelan a la empatía del público para que las tomas de los conciertos no se entorpezcan y se vean conforme al plan del grupo y su equipo de producción, que utiliza una docena de cámaras para grabar sus presentaciones en un formato cinematográfico y con ayuda de drones. Informó para Enlace Estatal Oscar Félix. Muchísimas gracias, Oscar, por tu información. Sin embargo, aún nos queda un poco más. Vámonos con la nota amena con Jimena Jiménez. Un equipo científico ha desarrollado un implante de proteína de colágeno de piel de cerdo que se asemeja a la córnea humana, y en un estudio piloto, la técnica fue capaz de devolver la visión a 20 personas con córneas enfermas, la mayoría de las cuales eran ciegas antes de recibir el implante. El trabajo, dirigido conjuntamente por investigadores suecos, se trata de resultados prometedores que aportan esperanza a quienes padecen ceguera corneal y baja visión. El objetivo, dicen, es proporcionar un implante de bioingeniería como alternativa al trasplante de córneas humanas donadas, que escasean en los países donde más se necesitan. Los resultados demuestran que es posible desarrollar un biomaterial que cumpla todos los criterios para ser utilizados como implante humano, que pueda producirse en masa y resguardarse hasta 2 años, y así llegar a más personas con problemas de visión, resume en un comunicado uno de los autores. Se calcula que 12.7 millones de personas en todo el mundo son ciegas debido a que sus córneas, que es la capa transparente más externa del ojo, están dañadas o enfermas, por lo que su única forma de recuperar la visión es recibir un trasplante de córnea de un donante humano. Informó para Enlace Estatal Jimena Jiménez. Tengo entendido. Va a ser. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Enlace Estatal. Mi nombre es Paulina Domínguez. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Soy Paulina Dome en absolutamente todo. Que tenga usted excelente tarde. Enlace Estatal es una producción de Sistema Radio Lobo. Siga Enlace Estatal de lunes a viernes a las 3 de la tarde en esta frecuencia. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Hola.